We just finished up day 7 of this trip. This is our last full day in Guatemala. And today we went to a place called La Puya. And it's a place where there's a gold mine that is not operational because of peaceful resistance. And I'm actually going to just show some video from that today as a way to share that experience as I begin to process it. Long story short, the ecosystem there has been destroyed by this mine. And if they did, maybe they've got 1 or 2 years on them, but it looks like it just... Look at the house back there. Smaller communities called aldeas or cantones that are outside that would be more like, I don't know, what do you call them in English? More like villages or they're not part of the big town, but they're more dispersed out in the hills around here. And all of this, the colorful painting of the walls here is part of a municipal project that kind of subtly advertises this water park called Splash. And my suspicion is that all of that is related to money from the mining company to kind of provide a visual of community betterment and get support for what they were doing. And ironically, even though we're in the dry corridor, the corrupt mayor out here helped this water park be established. What? Yep. Oh, yikes. And then right after it, you're going to see this big red brick building. This is an incredibly complex and, oh, actually, that's a soccer field. But this incredibly complex and well equipped high school. Beyond the high school, you'll see all kinds of sports fields and stuff as well. But fields that double as basketball courts and soccer fields. But how many local high schools do you know that have that many? Oh my gosh, that's a gorgeous horse. Gorgeous horse. Oh my gosh. Wow. Playground beyond playground. You'll notice in Guatemala that the tombs are usually colorfully painted. We'll pass it in just a moment. Partly because the ground gets so wet during the rainy season, I think, is one of the reasons that the graves tend to be in crypts that are above ground. And so is the cemetery predominantly crypts? There's still more of them. The cemetery is predominantly crypts, yes. Nalans. Yep. Nalans. Chile, I guess, and I did find there. So we're entering the resistance community right down here. Yes.
a todas y a todos. Good morning, everyone. Son muy bienvenidos aquí a la Resistencia Pacífica en La Cuya. Se les agradece. Es mi nombre. This is my daughter. Es Heidi Llamas. Entonces, H. Bueno, como les decía, se les agradece estar aquí. Y para nosotros es un gran honor y un gran significado de que vengan personas a visitarnos. Porque sabemos que llevan el mensaje de la vivencia que pasamos aquí. Para los que vienen por primera vez, les vamos a contar un poquito por qué estamos aquí, qué hacemos aquí. Pues estamos aquí en este lugar desde hace 8 años. Iniciamos desde el 2 de marzo del 2012. Y estamos aquí en contra de un proyecto minero. El terreno de la empresa minera comienza donde está esa camionetilla para adentro. Toda esta área es de ellos. Entonces, desde esa fecha que nos instalamos aquí, y hemos estado en resistencia día y noche, las 24 horas. Solo que organizados en 6 turnos diferentes de 24 horas cada uno. Y estamos en contra de la minería porque nos hemos informado muy bien del daño que viene a causar a nuestro territorio. No es que estemos en contra del desarrollo, sino que de la contaminación que ellos vienen a hacer a nuestros territorios. Porque tenemos muy claro que lo primero que nos van a contaminar es el agua, y nos la usan tanto que nos van a dejar sin agua. Porque aquí en estas comunidades hay muy poca agua y muy poco llueve. Ya nuestras tierras son un poco infértiles por la misma escasez de agua. Y durante el tiempo que la minera trabajó, se nos contaminó más el agua de arsénico. Porque ya está contaminada a nivel natural, pero con la explotación se elevó más la contaminación. Y por eso es que estamos, seguimos aquí hasta que logremos que la minería se retire de nuestro territorio. So if you have questions, and some of you have very specific ones, feel free to go in there and ask those. I have one. The 6 different shifts, about how many people are involved in each shift? Pues los turnos varían de unos más grandes y otros más pequeños. Algunos 10 personas, otros 15, a veces menos, porque cuando es tiempo de cosechar o trabajar la tierra, vienen menos. Han habido turnos que a veces nos quedamos 2-3 personas, pero igual el lugar no lo dejamos solo. And do they have a way of communication if something happens here to go out? Una es por teléfono. Some of us
my phone. Y cuando el tiempo estaba más complicado, se llamaba para las comunidades por teléfono y las campanas repicaban, las campanas de las iglesias católicas repicaban, y entonces sabíamos que era para venirnos para acá. De esa forma nos alertábamos para venir aquí. Pues hemos tenido muchos, tuvimos anteriormente muchos intentos de desalojo. Fueron tan repetidos que al final pensamos que ya no iba a ser tan fuerte, y fue el que más nos agredieron. Porque el gobierno le daba todo el apoyo a la empresa, mandando a la policía a desalojarnos. Entonces nosotros nos organizamos y nos veníamos para acá a hacer presencia con nuestros cuerpos porque no había más con qué. Pero el desalojo más fuerte fue el del 23 de mayo del 2014. Donde la policía vino fuertemente armado a quitarnos de aquí. Y no lograron desalojarnos únicamente de abrir el portón para que los mineros entraran, las maquinarias entraran. O sea, no nos desalojaron porque nosotros seguimos aquí, pero sí abrieron el portón para que dejar el paso libre a la empresa. Fue un intento de desalojo tan fuerte que nos trataron como si hubiéramos sido unos criminales que querían acabar con nosotros. Y quien estaba en esa ocasión de presidente y ministro de gobernación fueron los que dieron la orden de que nos quitaran, no importara lo que pasara. El presidente que estaba en ese entonces ahorita está preso, igual ministro de gobernación y todo su gabinete. Están detenidos por tantas cosas que hicieron, pero no por lo que nos hizo a nosotros, pero últimamente estamos dándole seguimiento al desalojo. No están detenidos por lo que nos hicieron a nosotros, sino que por tantas otras cosas que han hecho. Pero nosotros estamos dando seguimiento, que tenemos la denuncia puesta de lo que nos hicieron a nosotros. Y posible avance a hacer justicia de la agresión tan fuerte que sufrimos aquí. Are the people who are employed in the mine from this local area? Las personas empleadas en la mina son de esta área geográfica. Unos pocos. A few of them. Son unos que los agarran de las comunidades, pero para crear división. They mostly hire people from the communities to create division. Y los demás a ellos los traen porque ya son personas profesionales. De aquí solo agarran empleados para hacer trabajo. They only hire local people for the more mundane jobs. And they do it.
es un, yes, un 5%. About 5%, yes. Es muy poco a la gente, pero porque no ha entendido el daño que eso causa. They haven't understood the damage that you had asked the question earlier, Jerry, about the arsenic. No, es que son números bien difíciles. Era muy poco lo que tenía y se elevó, que ya no se podría consumir, pero la estamos consumiendo. My question was, how many people are affected by the mine? Solo entre los dos municipios, que aquí para allá es San Pedro Ayampuc, y aquí donde comienza la galera de la resistencia es San José del Golfo. Me imagino que entre los dos municipios son como 30,000 personas más o menos. Y eso incluye como la Choleña y todo. Sí, o sea, San José del Golfo incluye todas las aldeas de. Okay. And that that's the municipality includes all the small hamlets and villages within its jurisdiction. So a total of approximately 30,000. Pero el daño en sí sería mucho más fuera, porque la capital está aquí nomás como a 20 kilómetros en línea recta. Beyond those 30,000 people, because from here to the capital, ¿cuánto? Como 20 kilómetros en línea recta. If we could do a straight line to the capital and not do the roundabout way we came, it would be 22 kilometers to get to the capital. So it impacts the people in the capital as well. Y aquí para este lado hay ríos que se contaminarían a la hora de sacar esos desechos. There are rivers that would be contaminated on this side because that's where the leftovers, I don't know the right word, the wastewater of the mine would be dumped, and that would impact the larger population in the capital. Donna has Donna, do you still have your question? Okay, one of them was answered. I'm wondering if there have been people that have been handled. Desalojo más fuerte, sí. On that particular day when they removed us, yes. Porque nos atacaron con leño, piedras, bombas lacrimógenas al mismo fuerte. Entonces, sí, algunos les quebraron los huesos, algunos así, golpes. Some of them were hit by these clubs and they had broken limbs. Wow. Porque nos rodearon toda esa área. Nos tiraban de la parte alta y las bombas nos las tiraban al cuerpo, no para que el humo nos dividiera. Fire a tear gas generator into the air so it disperses the tear gas, but they fired them at our bodies. Usted mismo fue preparado, ¿no? Sí, a mí me tiraron dos bombas así directamente al cuerpo. I was hit by two tear gas canisters on my body. Que uno me lo pegaron aquí. One hit me here on the shoulder. Así, muy cerca y me agarró fuego el vestido. And y el otro me lo pegaron aquí, ese sí me lo tiraron de la parte alta y me desinflaron. Higher up and it hit me here and it just like took all the air out of me. And I saw her when she had that and saw the red mark on her body from that.
y otra jovencita le pegaron un bombazo aquí, ve que le abrieron el cráneo. There was one that was hit in the head and it split her cranium. Y se quedó con impedimento porque no deja de olerle la cabeza. Y le quedó deforme porque aquí le quedó. Personas que se las querían llevar detenidas, pero entre tanto conflicto se le lograban escapar los nuestros y no se llevaron en ese momento ninguna persona detenida. So much, turmoil and conflict going on that the people that they wanted to arrest and carry off managed to escape and nobody was taken to jail that day. Pero al inicio de la resistencia sí hubieron personas que estaban demandadas y fueron a proceso legal. But at the beginning of the resistance there were several people that the mining company filed charges against and they had, some of them had to go to jail and some of them had been in law court process. Y de 8 personas que estaban demandadas, 3 por el mismo caso, el mismo delito y la misma hora, 3 personas fueron sentenciadas a 9 años de cárcel. Se pagó la multa para que no fueran detenidos. So of the 8 people that were charged all at the same time with the same charges, 3 of them were actually sentenced to 9 years in prison, but they were able to raise money to pay the bail and they are not serving time. Y las personas que fueron sentenciadas a 9 años de cárcel son personas adultos mayores desde These la tercera are edad. Older people, the 3 that were sentenced to jail, they're older people that we call from the third age, so 60 on. Y uno de ellos, a causa de la angustia, está en silla de ruedas que le dio derrame. Y pagamos más de casi los 100,000 quetzales de multa para que no fuera preso. Could she explain what is in the pictures here on the wall? And then Dory, remind me that you have one. Esta es el proyecto minero adentro cuando estuvo operando. This is inside the mining project when it was operating. These two. Esta otra es estando resistiendo aquí, que esos son amparos que hemos ganado, que están en la corte, no están resueltos. Esta es igual aquí a la resistencia, algo en una ocasión que estuvimos reunidos aquí. Esta es cuando los camiones salían cargados del material de allá adentro. Esto aquí, esta es un campamento que la Policía Nacional Civil tenían en ese lugar para poderlos proteger de que salieran los miners. Esto es lo que querían entrar cuando nosotros nos opusimos y nos agredieron que entraron. Este era máquina, material, lo que querían entrar por allá y no los dejaron. Esta es el 8 de mayo del 2012. El primer intento de desalojo a la 1 de la mañana. Ellos venían con una gran fila de camiones y de allá no los dejamos pasar. Nos organizamos todo este lugar aquí. Nos organizamos, nos pusimos ahí y como les pedíamos la orden para entrar y como no nos presentaron nada, no los dejamos entrar y se regresaron. Esta aquí, todos ellos son personas que el proyecto minero contrató para venir a provocarnos, a pelear con nosotros.
to fighting with them. Estuvieron por dos semanas ahí donde empieza la galerita, ¿qué? They were located for 2 weeks where, again, she calls it galerita, that little hut where the sign was that said resistance. They were there for 2 weeks. Estuvieron ahí para provocarnos, maltratarnos, que ellos exigiendo que querían trabajar. Este señor es un ex militar. The guy in the yellow helmet is an ex-military guy. Y que nos maltrataba, o sea, ya tenía nombres de algunos de nosotros y nos decía que qué hacíamos aquí si ya nos habían dado dinero, que por qué no nos íbamos. Y en esas dos semanas que estuvieron en conflicto provocándonos, agredieron a un periodista y se puso la demanda y se les ganó el caso. Tuvieron que pagar 50 mil quetzales de multa. Ellos. Y se mantenían ahí y cada rato les daban agua como con algo para mantenerlos como en acción, para maltratarlos más fuerte. Esta otra es cómo estaba el lugar ya cuando ya estaban trabajando, cómo hicieron los cerros, cómo los fueron corcomiendo los cerros. Eso ya es allá adentro. Ahorita que ya no están trabajando, se reforestó un poquito. Porque desde el 2016 está suspendido el proyecto minero, no están trabajando. Y sacaron la maquinaria que estaba adentro. Ahorita no hay nada adentro con que puedan operar. Esta es allá en la entrada al proyecto minero. Así era como resistíamos cuando querían meterse a la fuerza, ponernos de esa manera. Y aquella es un altar maya. En esta área, atrás de por aquella galera, se hacen ceremonias mayas. Entonces, esa espiritualidad maya, poco la teníamos. O sea, poca costumbre, porque estas comunidades, como nos hicieron creer que no somos indígenas y sí lo queremos ser, entonces la mayoría somos católicos. Pero han venido muchas personas a acompañarnos y nos han ido como informando qué significa la espiritualidad maya. Sí, me estarán entendiendo. Y la otra es una foto de donde hay agua, que es significado por qué estamos aquí, protegiéndola para que no la contamine. How much time was the mine in use before you were able to stop it? Durante cuánto tiempo trabajó la mina antes de que pudieran parar? Trabajó el intento de desalojo fue en 2014, en mayo. They tried to remove us in May of 2014. Hasta ese momento no había trabajado o sí. No habían trabajado. And they had not worked up until that time on in May 23rd, 2014. Cuando nosotros lo detuvimos, hasta esa fecha del desalojo más violento, no habían trabajado, solo tenían carreteras o trabajitos. They had kind of paved some roads and stuff, but they hadn't actually done mining work yet. They've never actually taken gold. Wait, that was up until 2014. Oh, okay. Después del desalojo, after they removed us on May 23rd, 2014, until the end of 2014, ya empezaron a operar, they began to operate. So the rest from May, the end of May to the end of the year in 2014. Trabajaron completo en 2015. And then they worked. So the last, a little more than the last half. Se ganó un amparo. In January of 2016, we won
court said you have to suspend the work. However, the mine continued operating. So then we went and made, and I say we now because I was part of that, then we went and made another demonstration group, like a camp out in front of the entrance to the Ministry of Energy and Mines in Guatemala City. Allá en el Ministerio de Energía y Minas, nos plantamos en la puerta del ministerio y no los dejábamos entrar los trabajadores, que si ellos venían a detener los trabajos, nosotros los quitábamos y los dejábamos trabajar. A los 44 días de estar ahí, tuvimos reunión con el presidente y los ministros involucrados en el caso. Entonces les dijimos que si ellos venían a detener los trabajos, nosotros les abríamos las puertas, los dejábamos trabajar. Hicimos ese esa negociación y así fue como lo detuvieron. Pero detuvieron los trabajos hasta en mayo, que hubo allanamiento aquí y allanamiento en las oficinas ahí en San José de Gual. Aquí en el proyecto minero tienen tiene una bodega el Ministerio Público donde tienen todo el concentrado de oro que todavía tenían adentro y en las oficinas lo tienen ahí como resguardado por el Ministerio Público. So the what's called the public ministry, which is like the Attorney General's office, has a warehouse still inside there where they have everything stored that they found in the mine when they pero encontraron otras cosas, ¿verdad? Encontraron en el allanamiento que habían sacado de ahí piezas arqueológicas. When they raided the mine, in addition to the ore, they also found a storehouse of archaeological artifacts. Entonces, en el Ministerio Público. And those are currently in the possession of the Attorney General's office. Ahora, como vieron que no pueden por un lado ni por otro, entonces demandaron al Estado, la empresa minera, está demandó al Estado en el CIAD. And so, since they are finding that they can't operate one way or the other, now the mining company is suing the government of Guatemala. Y lo demandó por 300 millones de dólares, que sería lo que tenía que obtener de ganancias si hubieran trabajado. And they're suing the government of Guatemala for $300 million, which is what they think they would have earned if they'd been able to work the mine. El año pasado estuvimos reuniéndonos con los ministros involucrados en la demanda. And last year we met with cabinet members that are involved in this court case. Y hasta aquí no sabemos. Lo último que supimos era que en febrero, que ya antes, lo último que hemos tenido de información, porque esa demanda la llevan como un lugar muy privado, muy cerrado. Entonces nos dijeron que a medio mes de febrero iba a haber una audiencia allá en el CIADI. En el CIADI, en donde llevan el arbitraje. Y a medio mes de febrero se sabía en qué iban a quedar. Si el CIADI decidía que la demanda iba, si había suficientes argumentos para seguir la demanda y si no, se suspendía. Se podía suspender, pero hasta aquí no sabemos, llevan como dos semanas y no sabemos si se va a suspender o si va a avanzar la demanda. So it's after the middle of February, it's been a couple of weeks later, but we still don't know the answer, whether they're going to suspend it or continue the case. And I apologize, this is not always simultaneous because I'm having a really hard time following. And I'm writing them down so I remember. The first one is follow.
follows on Dory's question. You've talked a lot about the Guatemalan government and its involvement, but we know this is a U.S.-based corporation. So when we there was a letter to Udall, había como una carta de un congresista de Utah to the Chamber of Commerce, about making the agreements of the thing. Pero en apoyo a nosotros. No, en apoyo a la minera. Pues no, no sé. No sé. No, no. So she's not aware of that. But yes, I think that there is a document. Okay, so my subsequent question is that But I'm reminding her that prior to the mining company beginning its work, they came deceitfully with people saying that they were doing certain things, asking questions that really was for something else. Compraron el terreno con engaños que era para cultivar. They bought the land saying that it was for planting, for cultivating crops. Y entraron haciendo engaño en las comunidades que tratando como de concientizar a la gente. Y en ese momento no teníamos mucha información de qué era la minería. Pero de ahí para acá empezamos a conseguir la información y a buscarla para que más gente la viera. So my final question is about role of the church and where you have turned to models for peace and resistance. I see images of church leaders, resistance leaders. I think that's San Romero. This is John 23, the Pope 23, and that is Saint Romero. Okay, so the question is, where have you turned for models of this? Have you trained the participants? And just what is peaceful resistance by your definition? Pues le llamamos resistencia pacífica porque nunca hemos usado la violencia. Nos hemos enfrentado a la policía con nuestros cuerpos. Y cuando nos maltratan o nos insultan, lo que hacemos es rezar, orar o como le quieran llamar, y hacer cantos religiosos.
Para nosotros aquí la base principal que nos ha mantenido es el poder de Dios. Porque somos personas creyentes y la mayoría somos católicos. Pero aquí es bienvenido todo el que venga, no importando su religión. Y aquí se celebra misa cada primer domingo del mes. Y de hoy en 15, que es nuestro aniversario, se celebra a las 11 de la mañana la misa, la Eucaristía. De hoy en 15, hoy en 15. No es el otro domingo primero. Es que lo cambiamos. Oh, I'm so happy. es que yo no voy a estar el primero, pero sí. Ah, qué bueno. So it's not going to be on the 1st of March, but on the 8th of March, they're going to celebrate the 8th anniversary, and it'll be a mass at 11 o'clock in the morning. And I'm excited because I could be back in the country by then. Entonces, si todavía están aquí, pueden venir dentro de 15 días. So, any of you who are back in Guatemala at that time, you're welcome to. Vamos a hacer un fiestón, celebrando los 8 años de estar aquí. Hay capacitación para poder resistir pacíficamente. Hemos asistido a varios talleres. We've gone to several workshops. Pero no tanto la capacitación Dios no la ha dado. But really God has given us. Porque de un inicio lo hablamos de que no íbamos a usar la violencia. Entonces lo que nos sirvió de ejemplo para no caer en delito es lo que en otros lugares ha pasado, que rápido hay conflicto, queman carros, queman llantas. Y allá llevan personas detenidas. Entonces, por eso es que nosotros, por no ir presos, en vez de regresarles, entonces por eso es que hemos mantenido la calma, lo pacífico para no llevarles el juego, porque ellos nos pasaban maltratando. Y hemos recibido mucha provocación, pero no hemos caído en su juego. También una estrategia era poner las mujeres enfrente porque los hombres se enojan más rápidamente, ¿verdad? Sí, pero reminding her of something I heard a long time ago that they put the women in front because the men have faster tempers. So I'm asking her to talk about that. Lo hicimos esa estrategia de ponernos al frente y los hombres atrás, porque un hombre se enoja más rápido que nosotros. Y si un policía nos pegaba a nosotros, se iban a detener un poco más. Entonces nos empezaron a criticarnos que los hombres los ponían atrás porque eran miedosos. You put your women out in front of you. Pero era por la seguridad de ellos que nosotros nos poníamos al frente. Chose to be in front of the men for the safety of the men. Y entonces la policía usó la misma estrategia. So trajo mujeres de policías. Strategy. They brought female police. Para ellas ponerlas al frente y ellas sí nos atacaran a nosotros. The women police to attack us. O sea que les dimos una lección a ellos porque ellos aprendieron de nosotros. We taught them about putting the women in front. They learned from us. Could you say a little more about the were there people living on this land before the mine acquired it, and are there still people living there, and the mine just has mineral rights to them? Sí, había gente viviendo en esos terrenos antes de que la minera compró el terreno, y hay gente ahí ahora. No, ese terreno estaba anteriormente, hace muchos años, vivieron dos, tres familias que cuidaban la finca. It was a finca, a big plantation type thing, and previously two or three families lived on that land taking care of the finca. Pero ellos no eran los dueños, cuidaban la finca para otra gente. Sí, la cuidaban para el dueño anterior que les vendió a ellos. The previous owner had sold the land to them and they were taking care of the land. Pero ya esa gente murió, se salió y ya no había nadie. Ya cuando ellos habitaron esos terrenos, pusieron guardia de seguridad. And so then when the mining company took over the land, they put in security forces. what's the
ultimate hope or the final goal to put this all in peace? Lo que esperamos es la resolución de la demanda de la empresa al Estado. Entonces, si la empresa gana, creemos que que el Estado tiene que pagarle y se tiene que ir. Aunque cada uno de los habitantes tengamos que pagar esa multa que supuestamente... Y si el Estado gana, the public is paying because it's the government. Pero nosotros, el público, o nosotros, las personas de aquí, de esta comunidad, tendríamos que pagar. El Estado completo, el país completo. Sí, sí. Oh, okay. Yeah, the whole country. Sorry about that. So even though we're paying because it's public funding, the company. El Estado completo, por base de nuestros impuestos, sí, se pagaría. Sí, we'll use our tax money to pay them back. Entonces, lo que esperamos nosotros es la solución de esa demanda. A ver qué va a salir, pero eso, si se lleva a cabo, se lleva un par de años. Entonces, esperamos que eso se dé y de ahí decidimos si nos retiramos de aquí. So we're waiting for the resolution of that court case, and then we'll decide from there whether we stay or leave. Pero ya vamos a quedar organizados para apoyar cualquier lucha en cualquier parte de nuestro país que vamos a ir a defender. We're going to continue to be organized to support whatever struggle for rights in whatever part of the country needs our support. Sí, hemos ido a otras resistencias a compartir nuestra experiencia y a visitarlos, a darles ánimo, porque hay resistencias en cualquier parte del país. Y a todas vamos a apoyarles si nos vienen a apoyar a visitar. If she's willing to share, si usted está dispuesta a compartir, pero puede decir que no. How has choosing to become a peaceful resistor affected your personal life? ¿Cómo la decisión de participar como una persona de resistencia pacífica le ha afectado a su vida personal? Pues en lo que afecta es de que las labores en la casa se nos... Did everybody hear her question? No. How has becoming a peaceful resistor affected your life, your personal life? En lo que a mí me ha afectado es en que se nos redobla la tarea en la casa para apartar el tiempo y venir aquí. Porque nos toca 24 horas aquí en la resistencia y dejar nuestra casa abandonada. A mí me toca el miércoles estar aquí, el miércoles de esta semana, ¿ven? Y estoy aquí con mi nena y mi esposo. Y la casa se queda abandonada. Y en eso nos afecta. Porque tenemos que sacar nuestros propios recursos. Pero nos ha ayudado mucho. Porque hemos aprendido tanto aquí. Que en ninguna escuela nos hubieran enseñado lo que hemos aprendido. Hemos aprendido a defender nuestros derechos. Y ir a conocer otros lugares, otras costumbres. Y creo que ha sido más el aprendizaje que el dolor. What gives you gives you hope and strength to keep going? Él nos da la fuerza y lo hago por las generaciones que vienen atrás, que no van a poder, o sea, ya van a encontrar destruido el territorio y ya no van a poder hacer nada. Entonces, por ellos, tengo mis nietecitos, tengo nietos por quien luchar y los demás niños.
lamentablemente son muy pocos jóvenes, porque la juventud anda en otro planeta y no le interesa lo presente. Y por más que vienen personas de organizaciones a querer formar grupos, poco se ha podido conseguir. También se ha intentado con niños. Hay un muchacho que viene, los organiza, pero son niños de los señores que vienen aquí. Entonces no hay mucho. Pero de los niños, de los adultos que vienen, sí, ellos participan. Sí, los que todavía tienen niños chiquitos o jóvenes, pero no todos. The families who come here and have children and young people, those children and young people, for the most part, have participated and have been conscious, have their consciousness raised, but not all of them either. Y no están organizados, pero a la hora de ser necesario, ellos vienen. O sea, no están tan actuales, pero ellos. Young people are not organized, but at the hour that we need something, they'll show up. No, go ahead. This group is studying migration, and we know that environmental factors are affect migration, and also the things that you're doing here, or the activities of the government and of companies in these areas affects migration. I'm wondering what your view and what the views of the community, or how the community is affected by migration in addition to the environmental factors here. Casi en todas las familias hay más de algún familiar en Estados Unidos que han tenido que emigrar por la necesidad de que no hay empleo. Poco llueve, ya no se dan las cosechas. Entonces sí, muchas personas están allá. En mi familia, o sea, mis hijos, tengo tres varones allá. Y han migrado jovencitos de 16, 17 años. Ha afectado mucho. And what kind of, what besides farming, what kinds of employment is there in this area? Además de cosechar, de sembrar, ¿qué otras actividades económicas hay en esta área? Es solo que trabajan en la capital algunas personas. Pero no hay como industria o empleo aquí. Nada. So if you're not farming here, then you have to go find a job in the capital. There's not really any industry or job source here in the community. As we go home to our communities and churches, what message do you have for us to take back with us? Yeah, about La Puya, about migración. Pues el mensaje sería. Pregunta grande. El mensaje sería que Estados Unidos. Porque si no hubiera esa oportunidad, aunque es tan difícil llegar a Estados Unidos, estuviéramos mucho más peor en la economía. Gracias. Question about the dry corridor. Historically, it's always been a drier area, but have you noticed changes over the number of years? What changes and how much? Vamos a peor. It's getting worse. De lo que hace que estamos aquí, cada año llueve menos. Since we've been here each year, it's raining less.
Y si llueve, llueve muy recio, que igual daña nuestros cultivos. And if it does rain, it's a downpour, and that also damages the crops. It's either too much of one or too much of the other. Can you sit down? I asked if she's got questions for us. Oh, sure. Yeah. Preguntas para ellos. Cada año nos organizamos para el aniversario. Each year we get organized for our anniversary. Y desde que inició la resistencia, yo empecé a escribir la historia propia de lo que yo he vivido aquí. Entonces cada año hago un poema para el aniversario. Entonces se los voy a dar un adelantito porque lo voy a leer hasta el 15 días. Lo voy a echar acá en el Resistiendo por la vida. 8 años de resistir es un regalo de Dios. Hoy sí podemos decir que levantamos la voz. Las nuevas autoridades quieren crear relaciones y no ven las necesidades que tienen las poblaciones. El Papa sigue insistiendo de cuidar la creación y nosotros resistimos por esa misma razón. La conciencia está despierta en todas las resistencias, pero hay que estar alertas por si siguen dando licencias. El planeta se está quemando por las altas temperaturas. Sin nada se están quedando las generaciones futuras. La empresa demanda al Estado por no poder trabajar. Ellos no se imaginaron que la gente iba a protestar. Los impuestos se están gastando en pagar seguridad y las otras necesidades se quedan en los condados. La lucha que hemos hecho, la hacemos de corazón, con desvelos, risas y llantos, por la nueva generación. Y me despido muy contenta por tener muchos amigos. Los espero el próximo año. Aquí serán bienvenidos. Warehouses for the mining material. Toda esa área es lo que ya estaban destruyendo. So this, you can see the areas where they had started clearing land, destroying it. Todo eso que ven como carreteras es porque por la parte de atrás de los cerros se estaban componiendo. And so you can see the roads to bring the machinery into the part that they'd already started to strip mine.
And so there's a retaining pond on the other side, al otro lado. So we're about to arrive to a place where they have the retaining pond to throw out the wastewater, to hold wastewater. Si quieres, seguimos para allá. Yep, we'll continue and we'll see a little bit more. De lo que usaron para, so this is all water that is wastewater from the mine. ¿Y para qué lado, como en esta dirección? No, because you, well, it's not supposed to, but you, it's not you see supposed the, to. It should be lined, but that doesn't mean it's always done. But that. Doesn't the lining break or rot with age, the Larry. Sun? Can I, Larry? Give me your hand, so I don't fall. Como en esta dirección. Hay un túnel que lo hicieron mucho antes de que nosotros nos diéramos cuenta. Que ese túnel lo tiraban como para una comunidad que se llama El Guajinol. Uh-huh. So there's a community on the other side of this hill that's affected by a tunnel that's coming from the mine site that was built before they realized even what was happening. ¿Quieres subir aquí? And a lot of the waste from that and activity from that tunnel has nearly qué efectos tenía en la comunidad de en el otro lado por el túnel que pues qué pasó cuando sí. no lograron salir hasta allá. Okay. O sea, iban como en esa dirección, pero mientras eso nos dimos cuenta, tuvimos resistencia y ya no lo continuaron. So it was threatening a community that was on the other side of the hill at the other end of the tunnel. But the tunnel was never finished because we started the resistance in the middle of when we realized what was happening. So the community on the other side of that hill would have been greatly affected by this mine site as well. Y ese túnel lo hicieron en la época de la exploración. So that's what that tunnel was made during an exploratory phase of the mine. Y desde ese tiempo ellos ya empezaron a sacar and oro. Exploring for gold is actually mining. So you go tunnel into the earth to find out what's there. And so they were already bringing out some of the gold at that point. Hasta aquí llega ese palo, llega al terreno de los mineros. Hasta aquí, ahí está el límite. So right down there is the limit. So that's the boundary of the mine land. Ahí está el límite. Todo ese cerro, todo eso para allá. And so all of these hilltops are of them, and all of this terrain from this side. Nos vamos. ¿Me ayuda a bajar? You wanna... Hola, América. San Jose del Golfo, and